Bueno, ya, aquí ya vamos a empezar, papadito, querido amito, papadito y abuelo. Esto, les pido millones de disculpas, es que estábamos complicados tanto Carlos como yo. A ver, déjenme contarles un poquitico por arribita, ahora él va a entrar. Sí, ese era el tema que usaban mucho en la historia del cine, que lo empezó a usar José Antonio González. José Antonio González murió en aquel accidente de aviación en Cuba, que se cayó el avión saliendo del aeropuerto de Boyero, que fue un desastre tremendo. Y ese era el tema que... Y mucha gente me ha preguntado que de quién es el tema. Ese tema es de Rick Wakeman, se llama Arthur, es por la leyenda del rey Arturo. Es una composición de Rick Wakeman, que es un tipo muy conocido porque fue parte creo que de Emerson, Lake and Palmer, un tipo muy, muy conocido en el mundo del rock progresivo y todo esto. Bueno, eso me van a pedir derecho de autor y todas esas historias, pero bueno, a mí no me interesa, a mí me interesa más el conocimiento y que esto cumpla su objetivo, que no me moneticen esto, no, me da igual, eso no me es antiprofitínico. Así que, bueno, hemos tenido que posponer esto un rato. Yo tuve hoy la entrevista esta para la televisión israelí, es una televisión privada, una televisión que es internacional, o sea, llega a otros países porque se transmite en español, en francés, en inglés y en árabe. O sea, llega a otros países. Y entonces era sobre el tema de Cuba. Lamento muchísimo que haya sido tan corta. Yo pensé que iba a ser más larga. Iba otra muchacha conmigo que también tenía que hablar. Era un minuto para ella, un minuto para mí. Y cuando vine a ver, se había acabado. O sea, que no me dio tiempo a detallar ni a hablar, ni a decir todas las denuncias que yo quería sobre la situación en Cuba y sobre lo que es el régimen castrista. Pero bueno, algo se pudo decir y ya la gente, espero que se hayan llevado una idea y que no sigan pensando que aquello es el paraíso, ni que el Che Guevara era Robin Hood, ni nada de estas tonterías, ¿no? Así que espero, bueno, haber dado un granito de arena. Denuncié ahí que sí hay desaparecidos, denuncié toda la gente que está desaparecida, entre ellas José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Henry Constantín, toda la gente que está oficialmente para mí están desaparecidos porque nadie sabe dónde están. Así que bueno, en definitiva, les agradezco por haber tenido la paciencia. Vamos allá, vamos a darle aquí entrada a nuestro amigo Carlos. Hola, compañero. Oye, lo que sucede conviene, compadre, ¿eh? Sí, Porque sí, sí. Mira, a mí no. me da pena porque estaba el programa de la señora también, estaba el programa de la ¿Todavía madrina está? también andando, sí, que todavía está, pero bueno, ya la parte, el tema central de lo que ella quería tratar, ya lo trató, me da menos pena, ¿no? Así que bueno, ya estamos aquí, por lo menos estamos ya un grupo de gente y ya les contaré. Yo les voy a tratar, porque como es una televisión privada, ellos me dijeron que me van a enviar el link, porque es una televisión de pago. Pero vamos a ver si pueden hacer la excepción. Les pedí que hicieran la excepción y me mandaran el link para yo poderlo reproducir y que vean todo el mundo la entrevista, que no fue larga, fue corta, pero bueno, algo se hizo. Yo nunca había estado en televisión, eso de que me echen polvo en la cara y toda esa historia y todo, ver el set y todo eso impresiona siempre, ¿no? Uy, Primera vez que estoy. estoy loco por verte. A ver cómo Tema fue que yo estoy tu viendo. televisión. Si hay Oye, algo, déjame cerrar todas las demás cosas que tenga abiertas, porque puede ser que me estén haciendo algún tipo de feedback aquí o algo. Así que voy a cerrar un poco de programa. Y voy a dejar abierto nada más que el Stranger. Y ya, estamos listos aquí. Espero que sea eso el problema, ¿no? Que no sea la mano siniestra desde Cuba tratando de sabotearnos aquí el programa. Ya sería Oye, lo último, ya. te quería mandar antes de empezar, así Ajá. como para ir haciendo boca y traer un poco el tema a la actualidad, Sí. para no despegarnos de lo que está pasando ahora. Te voy a mandar por el correo interno de aquí del canal, Sí. el chat privado, te voy a mandar un enlace. Ajá, perfecto. Y vamos a abrir el tema a Ah, partir ya. de este enlace, Eso está que es muy una bien, eso está noticia que muy ha bien. salido en Fox ayer. Ajá, déjame ver el...
Ya a ver, la de Carafano, la de Carafano, sí, sí, ya estuve mirando ya. Yo no creo que sea una gran, una cosa del otro mundo, pero bueno, mira, es un, es una señal, ¿no? Sí, es una señal. Fox no suele hablar en balde cuando no tiene algún rumor o alguna cosa de la Casa Blanca que tenga cierta credibilidad. Después esta noticia la han repetido por ahí varias veces y probablemente, pues mira, no, por lo menos no sé si lo estarán considerando, pero está llegando a la Casa Blanca el tema. Ajá. Bueno, sí, esto es un hombre que es un experto en seguridad nacional. Sí. Y es vicepresidente de una fundación muy importante que trata todo ese tema y además es una persona que conoce el tema de Cuba y las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Así que vamos a ponerlo porque es una cosa que es interesante. Sí, vamos a compartirlo. Y vamos a ver que es la única cosa oficial que ha salido, más o menos oficial, que ha salido sobre el tema. Porque que ha salido sobre el tema. Vamos a aclararle a la gente, porque la gente ahora se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Estrada Palma? Bueno, sí tiene que ver. En la distancia las cosas se concatenan. Estamos tratando el tema de Estrada Palma, que es un presidente considerado por el castrismo como entreguista, como esto, por otro, que fue el hombre que pidió la intervención norteamericana en Estados Unidos, la primera intervención. Y entonces, bueno, pues vemos aquí en qué situación hemos llegado nosotros. Que lo que antes nos parecía una quimera, una cosa antipatriótica, aquí ya vemos ya a dónde hemos llegado. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver qué es lo que dice este señor. Porque creo que es muy importante. Así que ahí vamos. Ahí vamos a ver si todo el mundo lo está viendo. Creo que sí. Now to discuss is Heritage Foundation Vice President of Foreign Policy, James Carafano. Thank you so much, James, for being with us. Good to be with you. So the president, he's really at a crossroads here. He's going to probably have to do more than call Cuba a failed state and mull the next steps. There are protesters at the Cuban embassy in here in Washington, D.C., pushing for the president to help repressed Cubans with food. Now they're without internet as well. But some have said that providing humanitarian assistance would actually just help the regime. Sé que hay gente que no entiende inglés, pero bueno, creo que se puede captar la idea, ¿no? Bueno, podemos darle una. Un resumen general de lo que ha dicho. Sí, ahora cuando termine le damos un. Right up until the outbreak of the demonstrations was they were just going to go back to the Obama administration policy of engaging with the administration, which is what some people advocate now. But the problem is every dollar that goes into the country flows through the hands of the government and makes it stronger. But that was the plan. And now they're kind of caught in the middle because on the one hand, they woke up one day and figured out people in Florida vote. And so that's a big issue for them. But on the other hand, there's a significant portion of the base that thinks communism and the Cuban government is actually the darling of the liberal world. And so they're trying to find a policy to walk through the middle, and there's just not a good one. Well, you say that the plan was to go back to the Obama era and that the plan under the former president, but wouldn't you say that Biden's inaction... Pero lo que dice él de la diferencia con la era de Obama. Difference there, they're waiting for assurances from Cuba that if they're going to provide any sort of humanitarian support, it's not going to just get snapped up by this communist regime? No, the difference is Obama wasn't up for re-election when he did that, and he didn't have to worry about Florida. But Biden does. This is a tough state for them. And the Cubans and Floridans in generally sympathize with the Cuban people. And they know that going back and giving money to Cuba just means strengthening the country. And there's a look, I think in the end, I mean, I think we're all surprised that these have held on for so long. But in the end, I think the government is strong enough to hold on. But there's a bigger strategic challenge here, which is China is moving into the Western Hemisphere. The Russians are messing around. The Iranians are running around. A strong Cuban government and a strong Cuban regime is a gateway for them into the Western Hemisphere. And the U.S. is being challenged already. So the problem of Cuba from a strategic level, as long as it's controlled by the communists, is something that's going to dog American presidents for a long time unless we get serious about this. Well, the Caribbean is going to become a real focus of this administration in terms of their foreign policy. We're sending Marines to protect the U.S. embassy in Haiti.
Do you think he should do something similar in Cuba? I don't think anybody on either side of this debate thinks that the answer is a U.S. intervention or U.S. interference. But the Cuban government is a problem. Anything that strengthens the Cuban government makes life worse for the United States, particularly when we're being pressed by the Chinese and the Russians and the Iranians in our own hemisphere. You know, in the end, the Cuban people will bring freedom to Cuba. We saw a demonstration of that. I don't know if it'll be a today or tomorrow or whatever, but, you know, freedom will always find a way. Don't never count the Cuban people out, but don't make their life harder by enabling one of the worst regimes in modern history. I want to play you some sound from Secretary of State Antony Blinken and get your reaction. Tired of the lack of adequate food and, of course, an adequate response to the COVID pandemic. That is what we are hearing and seeing in Cuba. And that is a reflection of the Cuban people, not of the United States or any other outside actor. So you've got the administration saying that this is the result of what's happening in Cuba, not the result of the U.S., but then contrast that with Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez, who's saying the best way to help the Cuban people is to lift this embargo, that the U.S. is responsible. Mira esta otra lo que dice. Saying it's absurdly cruel, and like too many other U.S. policies targeting Latin Americans, cruelty is the point. I outright reject the Biden administration's defense of the embargo. What do you say to that? Well, I think in Cortez and Blinken, we have two different versions of worthless American voices. You know, on the one hand, the United States never embargoed medical supplies or food, and the Cuban government has plenty of money and reserves to take care of the Cuban people, and they fret that money away on a disastrous foreign policy so all over the hemisphere. So the notion that hay cierta cagazón con China y con Rusia, ¿eh? Sí, por supuesto, pero es que mira, ahora vamos a ver eso porque es una cosa que es un tema de responsabilidad ya, de seguridad nacional. Sí, es plantar un conflicto en el mundo que no es Cuba, Estados Unidos, es una guerra. Exacto, esto va a pasar a mayores. Está pasando en Venezuela. Siphoned all the resources through their hands. They took the best pieces for themselves. They left nothing for the people. So neither one of them are a real voice of clarion, clarion clarity about what is good for the people of Cuba and what is good for the people of America. Freedom is good for people. Choice is good for people. And to excuse and enable these regimes, whether you're excusing... No, te iba a decir que lo cortara, pero ya se está acabando. Te iba a decir, córtalo, pero ya. Sí, sí, lo voy a... Ya está. Ya tenemos la idea, ¿no? Tenemos la idea y vamos a hacer una traspolación a 1898. Fíjate que él ha dicho aquí una cosa muy interesante, ¿no? Porque en el año de la época que estamos hablando de Estrada Palma existía cierta preocupación, siempre estaba la doctrina de Monroe, estaba otro que definía perfectamente que el hemisferio occidental, lo que era el hemisferio de las Américas, debería ser un terreno geopolíticamente que tuviera que ver únicamente con Estados Unidos y con los pueblos de dentro del hemisferio, que no debería venir nadie de afuera. Hay una serie de cosas que se ha hablado mucho sobre José Martí y la idea de que la mejor garantía de ser independiente de los Estados Unidos era mantener la relación con Europa. Eso yo lo he oído varias veces y sí. No sé hasta qué punto esto ya hoy es válido, porque la experiencia, la historia, lo que nos ha enseñado es lo contrario. Yo creo que el contexto de Martí era un contexto totalmente distinto en ese momento. No tenía nada que ver. Y ya hoy en un Estados Unidos muy distinto al que era. No, y el mundo también es distinto. Y el mundo es completamente distinto. Es una de las cosas que no podemos ya extrapolar. Ahora, eso sí, lo que sí es evidente es que hay un problema de seguridad nacional, que es lo que está diciendo este señor. Fíjense cómo él dice que ni la opinión de Alexandria Ocasio-Cortez ni la de Blinken es una cosa que tiene que ver con la claridad con la que se debe mirar el problema real, que es el régimen cubano, que es un problema que no es solamente un problema por lo que representa, sino que es un problema ya también porque está trayendo al escenario a gente como Rusia, como China y como Irán, que sí son tres actores muy peligrosos en lo que se está formando en el mundo de hoy. Los más peligrosos. Son muy peligrosos y uno de ellos lo conocemos en este país, lo conocemos que son los de Irán, son extremadamente peligrosos. Aquí la cuestión está en que, suponiendo que se deseche la idea de la intervención militar para no entrar en el tema del conflicto bélico,
Estados Unidos tiene, está en, prácticamente en la obligación moral de intentar resolver el problema por otra vía, porque no puede seguir dejando que la gente siga muriendo en Cuba. Entonces, llega un momento. Unidas, aquí habría que hacer el problema más internacional, habrá sanciones, qué sé yo, no lo sé. Supongo que por ahí vengan las cosas. Esto va a ser, yo creo que va a ser un trabalengua, va a ser un rompecabezas. ¿Por qué? Porque internacionalmente hay muchísimos países que no apoyan a los Estados Unidos en nada de lo que Estados Unidos quiere hacer, y si es con respecto a cosas políticas, mucho menos. Tenemos el ejemplo del embargo, que no es apoyado. Ahora mismo votaron 187 países en contra del embargo. Eso nos da la visión de lo que va a pasar si Estados Unidos solicita una internacionalización del asunto este de intervenir en Cuba. Le van a decir redondamente que no. O sea que esto es una época que, si seguimos como vamos, como yo estoy viendo que van las Américas y como va el mundo andando, es un momento en que es un momento de toma de decisiones que pueden ser impopulares, que pueden ser muy contradictorias, pero que es un problema de cada cierto tiempo en la historia tienen que producirse medidas de fuerza, cosas de fuerza para poder encaminar, que vuelva a encauzarse la historia, el rumbo de la humanidad como tiene que ir. Sí. No muy populares ni de políticamente correcto, pero a veces que hay que, como se dice en Cuba, cagarse en eso. Exactamente. Y Estrada Palma en su momento fue un hombre que vio la necesidad, porque en aquel momento fue una necesidad de dejar que los Estados Unidos intervinieran en Cuba y pedir la intervención. Porque en su momento él tuvo el coraje político, que eso es coraje político, porque te cuesta después votos, te cuesta 20 infamias, te cuesta descalificaciones, bueno, te cuesta el futuro. Y tuvo el coraje de hacerlo, como ejemplos tenemos Uribe, cuando en Colombia ordenó el bombardeo del campamento que tenían secreto la FARC en Ecuador, en territorio de Ecuador, y que los estaban ocultando ahí. Y él pasó por encima de lo políticamente correcto y dice, bueno, está bueno de que ellos digan de que sí, que no sé qué, que no, se acabó. Dio la orden y tuvo el coraje político y la decisión política de bombardear ese lugar. Y después nos arreglaremos. Y dio resultado. Porque ese fue el principio del fin de la FARC. Fíjate si fue importante esa decisión. En este caso tenemos una decisión muy parecida como es la de Venezuela también. Hay gente que dice que no, porque eso es más sangre que cuánto. No. Esto no tiene que ser necesariamente. Todos los que hemos vivido en Cuba sabemos la reacción del pueblo, cuál va a ser cuando vean el primer paracaidista dejándose caer. Le van a estar esperando a lo mejor con lo que tengan, con una cazuela yuca, con lo que tengan. Sí. Pero cualquier cosa menos con un arma. Nadie va. Esto es un tema que es muy, muy traído por los pelos y muy manoseado. Vamos a ir entonces, Carlos. Vamos a empezar ya. Empezamos aquí con el tema de Estrada Palma. Vamos a meterle mano. Yo voy a resumir para los que no estaban, para los que no vieron la primera parte y para los que la vieron y no se acuerdan de nada. En pocas palabras, vamos a resumir lo que hablamos. En la primera parte hablamos de las circunstancias del nacimiento de Estrada Palma, de su vida en su pueblo natal. Estuvimos hablando de su incorporación a la guerra del 68, sus relaciones más o menos tensas con Céspedes, que eso después trajo mucha cola, esa ruptura con un ala de los generales. Desde ese momento empezó a coletear hasta que llegó al despacho de la presidencia en 1901, y ya veremos cómo influyó esa situación. Bueno, hablamos de eso, hablamos de cuando fue elegido como presidente de la República de Cuba en armas, hablamos de su detención, de su exilio, ¿no? Fue condenado al destierro. De su destierro, fue un destierro bastante cómodo. Blanco. Ese destierro en Girona, bastante cómodo, le granjeó la desconfianza de gran parte de los patriotas cubanos que estaban en el exilio también y los que estaban en Cuba. Ya se había regado por ahí de que se había pasado de bando. Y llegó el Pacto de San Juan, lo liberan
no acepta las condiciones del pacto. Los patriotas que estaban fuera en el exilio, que no aceptaban las condiciones del pacto, no se les devolvían sus propiedades y se les impedía entrar a Cuba. Con lo cual decidió irse a París. Vimos que estuvo muy poquito tiempo en París porque quería retomar su carrera educativa, su carrera como pedagogo. No lo pudo hacer allí y entonces se fue a los Estados Unidos. Estuvo viviendo un poquito de tiempo en Nueva York. Hablaremos después, retrocederemos a esta estancia en Nueva York hoy porque hace falta recordarla. Y después se fue a Central Valley. Hablamos del Central Valley, donde se puso a trabajar con un matrimonio de cuáqueros que tenía una escuela fantástica en la que se sintió muy bien en el pueblo, se adaptó muchísimo al pueblo, pero estaba muy triste, estaba deprimido, tenía problemas, recordaba a su madre, no dormía bien por las noches, y hasta que un primo, que estaba, José Palma, que estaba en Honduras, le propone irse allí, se va a Honduras. En Honduras el primo era amigo del presidente, con lo cual entró por la puerta grande, terminó siendo un funcionario importante del presidente de Honduras, Soto, y llegó a ser director de Correos de Honduras. Y nos hemos quedado en que se produce la destitución o la entrega del poder de Soto en 1883, y por supuesto todos los funcionarios del gobierno de Soto se tienen que ir. Había muchísimos cubanos ahí. Muchos cubanos, sí. Y entonces él tuvo que recoger sus cheles también, entregar la dirección de correo, que ya él era un tipo, además estaba ganando un buen dinero. Ese buen dinero que ganó en Honduras, era un tipo muy ahorrador, Estrada Palma. Tenía mucha mano para el dinero. Y entonces se regresó otra vez en un viaje épico y larguísimo que quien quiera enterarse de él, después le daré las referencias del libro donde lo puede leer. Y bueno, pues volvió a Estados Unidos otra vez a Central Valley. Ya venía con su mujer y dos hijos, sus dos primeros hijos. Ya podemos empezar a poner las fotos, Abraham. Podemos empezar. Te había puesto una ahí de encabezamiento que ponía, que era un sello de correos que se hizo en el año 48 en honor a él, y que te puse la intervención ahí porque para tenerlo claro. Y ya vamos a tirar para pa adelante con las fotos familiares estas que te puse aquí de su llegada a los Estados Unidos cuando se va a Central Valley. Esta es la primera foto que se hace llegando a Estados Unidos. Así es como lo ve Martí allí por primera vez. Ya estaba Martí en los Estados Unidos, por supuesto. Estos son los dos hijos con los que se va, con su mujer Genoveva. Llega con estos dos hijos mayores, con Manuel y José y Tomás. Después viene una foto de los hijos ya crecidos, pero la quise poner junto ahí para que... Estos hijos después tuvieron muchísima descendencia, los Estrada Palma. Después hay muchos Estrada Palma en Estados Unidos gracias a estos dos chicos que fueron a los dos. Sí. Y bueno, vamos a seguir. O sea, José y Tomás Estrada Palma Guardiola. Tomás y Manuel José son los dos hijos. Manuel José, el más pequeñito que había en la foto adelante, que estaba así con un círculo blanco. Sí. Y Tomás. También después tuvo más hijos, ya veremos, tuvo seis hijos. Aquí está el mapa. Está el mapa de Central Valley, a donde regresa. Volvemos a Central Valley, ya habíamos hablado de esa escuela cuando él era maestro de esta escuela, un empleado de la familia esta, que es un matrimonio. David y Susana Cornwell, que se hacen muy amigos, lo acogen como un hermano. Y cuando regresa, ahora que ha regresado de Honduras, que tenía un poco de dinerito, pues él le propone a este matrimonio hacer una sociedad y crear un instituto con todos los hierros, con más aspiraciones. Yo quiero aclarar, aquí está Central Valley. Esto es Central Valley hoy. Hoy, ese Central Valley hoy es una localidad que está a 80 kilómetros de Nueva York.
gente de bien, hay dinero ahí, muchísimo dinero. No, ya veo, ya que es un lugar muy turístico también, por lo que veo. Sí, súper turístico. Fíjate, todas estas casas, ya te lo dije yo la otra vez, todas estas casas son tiendas de boutique de lujo. Todas por fuera, todas dicen, qué sé yo, todos los nombres de las tiendas importantes. No, ya estoy viendo. Son esas que están ahí. Él se hizo, ese lugar ya tenía su alcalde, pero esta gente de este pueblo lo acogió como el padre del pueblo, porque en realidad creó una comunidad próspera. Como este instituto que creó, era un instituto de niños que venían. Esto es una foto del instituto, pero ya unos años después, me parece que en 1906. Pero este instituto fue la base de que ese pueblo creciera y se integrara al mundo, se modernizara, porque todos los alumnos que venían a este colegio eran o hijos de gente rica, de cubanos emigrados, que sabían que él era el director del colegio y mandaban a sus hijos allí, o simplemente hijos de hondureños. Él tenía mucha relación con gente sudamericana. Hizo un gran, imbricó la cultura latinoamericana mucho con ese pueblo, pero sin dejar de lado que estaba en Estados Unidos. Esto es déjame hacerte una pregunta. El trasfondo de esta escuela, vamos, tú sabes que hay escuelas que son más religiosas, escuelas que son de los protestantes, escuelas que son de... ¿Y cuál era el trasfondo que tenía la escuela? Era una escuela laica. Laica. Es una escuela laica y había un servicio que él daba a los padres que querían que sus hijos estudiaran religión, que eran clases de religión en otro colegio, dentro del currículum de la escuela, pero fuera de la escuela, él garantizaba que esos niños estudiaran religión si sus padres querían que estudiaran religión. Entonces él tenía contratado ese servicio fuera de ese colegio. Pero como te dije, la otra vez, él se apartó un poco de la religión católica, como hicieron muchos de los próceres de la independencia, porque la iglesia no se había portado, la iglesia española, que es era la iglesia de Cuba, no se había la iglesia católica de Cuba era muy española, de todo. Era muy española, súper española. De hecho, a principios de los años 50, cuando Batista... habían todavía muchísimos curas españoles. Y además en la gran inmigración, esto que tú dijiste de que se quiso blanquear Cuba después de la guerra de independencia y empezó la gran inmigración española, casi un millón de españoles. Italiana, española. Bueno, pues sigo con el lío. Esto empezó como un negocio suyo, pero después cogió cierto punto de que ya tenía cierta responsabilidad social dentro del pueblo, porque creó una comunidad muy fructífera. Yo quiero aclarar antes de seguir aquí, porque se ha estigmatizado mucho a Estrada Palma con el hecho de que era un tipo entreguista. Había querido vender la República a los americanos, se había vendido a los americanos. Y en realidad la cuestión es la siguiente. Estrada Palma se hizo ciudadano de los Estados Unidos, se empapó de la cultura y de la manera de vivir en Estados Unidos. Estaba muy, muy por su trabajo, tenía muchas relaciones con las instituciones de Estados Unidos y admiraba profundamente esa manera de vivir. Estrada Palma tenía en su cabeza que Cuba... no es que fuera dependiente de los Estados Unidos, sino que fuera una sociedad con esas mismas libertades que tenía los Estados Unidos. Y ese digamos, experimento que hizo en ese pueblito le dio mucha, mucha garra para poder imaginar una Cuba democrática con esta... Imagínate, yo te puedo decir que... Lo que él transmitía a sus alumnos era un mundo moderno que ni siquiera en aquel momento existía en todos los Estados Unidos. Fíjate, habían alumnas negras, hay alumnos negros en su colegio. Él aceptaba alumnos negros que la mayoría de los colegios... Eso es interesantísimo. Muy interesante. Yo me quedé traumatizado cuando vi
en el libro este de Margarita Díaz hay testimonios de estudiantes negros que estudiaron ahí. Había muchos latinoamericanos. Sin embargo, fíjate, este colegio no estaba dentro del circuito de los colegios latinoamericanos que habían en la época, que habían muchos colegios latinos, pero que estaban encapsulados dentro de la diáspora esa latina, y todo era muy latino. Este no. Este colegio era volcado a la cultura norteamericana, pero esta cultura norteamericana también, asimilando las culturas latinas que traían esos estudiantes. También se, en principio estuve leyendo las bases. Esto, yo a veces me da la impresión de que Estrada Palma era como una especie de libertario. Sí. En lo que es compararlo con las doctrinas de hoy día y todo esto, era un hombre que iba a tender a ser un libertario. Exacto. Y además, sobre todo que tenía un gran dominio. Yo he aprendido a saber por qué se eligió a Estrada Palma en estas primeras elecciones. Y me he dado cuenta de que Estrada Palma era la persona que estaba más cerca de las instituciones norteamericanas, de los medios de comunicación norteamericanos, que sabía cómo funcionaba la economía de los Estados Unidos, al dedillo. Por eso esta entrega de la que hablan los comunistas, no, porque entraron todas las empresas norteamericanas aquí a caballar, ¿cierto? Él quería que eso sucediera. Quería que eso sucediera sin que nosotros perdiéramos nuestra identidad, sino que las empresas invirtieran. Lo mismo que queremos ahora. Es lo mismo que queremos ahora. O sea, él no quería hacer una transformación tanto quizá cultural, sino como política y económica. Y económica. De Cuba, como si fuera una lo más parecido posible a la forma de hacer en Estados Unidos. Exacto. Que a ellos les daba un resultado formidable, ¿no? Exacto, por supuesto. Y bueno, pues nada, si podemos poner ahí, pon ahí unas cuantas fotos. Bueno, era, puedo decir así por encima que era un edificio de como 4,5 hectáreas o 6 hectáreas. Tenía dormitorios, salones de clase, todo de primera categoría. Eso no era, a ver, parece un poco pequeño a veces, pero no, eso se ve que es un muy edificio grande. Ahí vivía la familia de él entera. Y esta es la señora Brown, ¿no? Y la familia Cornwell. Esta es la señora Cornwell. Susan Cornwell. Y que por Susan Cornwell quedan muchísimos documentos. Legó muchísimos documentos al instituto. Después tengo unas cuantas fotos más familiares para que vean cómo crece la familia. Hay comentarios y ciertas referencias de que se burlaban un poco de sus hijas y de sus hijos porque no eran muy guapos. La verdad es que Genoveva había que mirar, tener un poco de valor para mirarla de frente también. La pobre mujer. Y dale, tira fotos. Mira, ve esta niña, la verdad es que no era precisamente de niña. Después se mejoró un poquito. Candelaria Estrada Palma. Candelaria. Ya esta es Candelaria, un poquito mayor. Y bueno, aquí tuvo 5 hijos más, o sea, 6 hijos tuvo finalmente: María Candelaria, Carlos Joaquín, Mariana de la Luz y Rafael Morales. Eran los hijos que faltaron por nacer de estos que, añadidos a estos dos que te dije antes. Y aquí, ahí está, me parece que la familia casi entera. Sí. Y la siguiente foto que es, la que viene ahora. Esta es Genoveva. Esta es Genoveva, que salió con la cara de la madre hondureña. Pero era un tipo, Estrada Palma era un tipo que era muy, o sea, fíjate, se casó con una hondureña y un poco en su época desbarató el mito, sobre todo entre la gente bien de ese pueblo, de menospreciar a los... A la gente del sur, a los latinos. Porque, había muchos latinos de dinero que estaban viviendo en Nueva York. Desde 1824 estaban emigrando cubanos a Estados Unidos y a Nueva York. Y había una comunidad de millonarios cubanos, incluso, allí.
Y la gente se dio cuenta de que podían haber latinos de buena familia y bien estudiados y bien leídos y bien escritos y además con muchísimo dinero, a lo mejor más que los que tenían allí ellos. Entonces empezaron a ver un poco a los latinos a su mismo nivel. Esta es una foto, no sé si la puedes ampliar. Sí, claro. No se puede ver más. Ahí. Bueno, esta es una foto del colegio, una foto de una clase o de lo que fuera. De ese momento no sé si ahí está la fecha de la foto, me parece que no. Había un montón de fotos de estas, yo escogí dos o tres porque quiero pasar rápido por esta parte del instituto. Este instituto, en 1890, él decide comprárselo a los Cornwell. Le ofrece un dinero para que el instituto sea suyo y le pone Instituto Estrada Palma. Y a partir de aquí hay un despegue de Estrada Palma, pero a nivel estratosférico. O sea, todas las figuras políticas del momento y de la zona le pedían consejo. Aquí estamos viendo un diploma, ¿no? Y una medalla. Sí, diploma, el 29. Lo entregaba. Se hace todavía hoy en ese instituto. Bueno, el instituto no existe, pero en el pueblo, las escuelas de ese pueblo hacen un concurso que se llama Concurso Estrada Palma y pagan dinero por él. ¿Dónde está la otra foto que viene atrás de esa? Increíble, Sí, no, Estrada Palma, mira, esto es un ganador del concurso. El ganador, sí. Se hace con dinero, además. Yo estuve viendo un vídeo, no lo traje para acá. Porque... ¿Y aquí qué hace Martí acá? Déjame ver. Ah, no, ahí no. Párame en la última que... Déjamelo ahí. Espérate, no. Esto es el Central Valley, esto es el diploma. Ya estamos. Aquí ya paramos de hablar de esto. Tengo muchas más cosas que decir sobre esto. Te puedo decir que era un instituto que no era barato. Las clases, el dormitorio, la comida, los libros y todas las cosas que se daban costaban $300 al año, que $300 eran mucho. En esa época era bastante dinero. De hecho, el hombre que le ayuda a él a comprar, a que el instituto sea suyo, es el presidente de Honduras, que estaba allí también, Conrado Soto. Ese presidente para el que él había trabajado en Honduras, que se quedó también en Estados Unidos y dimitió desde Estados Unidos y dijo, no soy más presidente de Honduras. Bueno, pues este hombre era muy amigo suyo y fue el que le prestó el dinero, porque era mucha plata la que tenía que dar, y para la entrada esa, para que él se hiciera suyo. Pero imagínate, tenían varios costos adicionales también las matrículas. Las clases de piano costaban $30, la agrimensura, estudios de agrimensura costaban $12, y los estudiantes externos que vivían, porque también tenía estudiantes externos, pagaban 50 centavos o un dólar por semana. Tienen que adaptarse a cuánto era un dólar en 1800, esa época sería hoy 1890, pues imaginen lo que eran $300 o 50 centavos de dólar. Bueno, encaminó su vida Estrada Palma, tanto que decidió dedicarse al magisterio todo el resto de su vida y empezó a elaborar un proyecto para una universidad que se llamaba Universidad Estrada Palma, con la misma filosofía bilingüe. Ah, porque este colegio es bilingüe, recuerden. Bilingüe. Sí, este colegio era bilingüe. Él quería que los estudiantes aprendieran español e inglés. Por eso te digo que las simpatías de Estrada Palma por Estados Unidos iban por otra vía que no es la que se ha querido enseñar en Cuba, que es de entreguismo y de no patriotismo. Era otra cosa. Y Estrada Palma era un libertario, como dices tú. O sea, su pensamiento era el pensamiento de la mayoría de los cubanos, que tenemos la mayoría de los cubanos hoy, que queremos para Cuba. Se asemeja mucho a esos valores. Bueno. Llegamos aquí a Martí ahora. Decidió dejar todo, decir, vamos a empezar con el proyecto.
ya lo consideraban benefactor. El alcalde creía que el alcalde no era él, sino Estrada Palma. Era como un alcalde vitalicio. El tipo estaba súper bien. ¿Y quién llegó a tocar los huevos? José Martí. José Martí llegó. Desde que Estrada Palma llegó de París en el 79, ya existía una colonia de cubanos ahí. O sea, ¿de cuándo data la relación de José Martí con Estrada Palma? Aquí comienza la relación de José Martí con Estrada Palma, en este pueblo, porque además de amén de que Martí conocía a Estrada Palma de oídas mucho. O sea, sí. Sabía quiénes eran miembros del ejército, del ¿cómo se llama? De la República de Cuba en armas. Martí estaba en Estados Unidos, pues estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en la guerra. Y sabía que Estrada Palma había sido presidente de la República de Cuba en armas. ¿Cómo no lo iba a conocer? Pasa que Martí empieza su carrera política en ese momento. Recuerda que Martí, cuando sale del primer exilio, se va a México y después pasa por Guatemala y se va a Honduras, y es el primo de Estrada Palma, ese mismo primo que llama a Estrada Palma para que se vaya para allí. Ese primo de Estrada Palma era el compañero de piso de Martí en Honduras y el que le presenta a la niña de Guatemala. Bueno, o sea, Joaquín Palma era una persona muy conocida. Súper, y además un poeta exquisito. Hay dos poemas dedicados a la niña de Guatemala, el de Martí y el de Joaquín Palma, que es una pena que no se conozca más por la gente, porque Joaquín Palma era un poeta exquisito. Aparece la firma de Joaquín Palma en el álbum de bodas de José Martí con Carmen Zayas Bazán. Es un tipo que está siempre en la vida de Martí, estuvo muy pegado. Estuvo cuando murió la niña de Guatemala, él era el hombre que estaba al lado de Martí cuando Martí se queda junto a la tumba de la niña, cuando se va el cortejo fúnebre y se queda solo en el cementerio. Quien está con él es José Joaquín Palma. Y José Joaquín Palma ayudó a todos los cubanos que llegaron allí. Le dio trabajo a todo el mundo. Era el gran amigo del presidente realmente, de Conrado Soto. Y yo te voy a hacer una... ¿Tú crees? Porque Martí se supone que era una persona con mucha sagacidad para reconocer a los hombres, para conocer el... Martí, ¿qué puede haber visto él? Él tiene que haber estado en... Él llega a Central Valley. ¿Qué impresión puede haber tenido Martí del trabajo que ha hecho este hombre? Ahí vamos. Bueno, hay una cosa que es inevitable, que era indiscutible, así desde lejos, sin tener la sagacidad de Martí. O sea, estábamos delante de un hombre que estuvo con Céspedes, que se batió en el monte, que estuvo preso, que no aceptó el pacto de San Juan, que fue presidente de la República de Cuba en armas. O sea, este hombre ya tenía la otra guerra atrás entera vivida, pero vividísima. Y luego tenía la ventaja de que había hecho una vida sociocultural, digamos, con alguna ventaja con respecto a los otros patriotas cubanos. Estaba viviendo en Estados Unidos, tenía un manejo perfecto de las instituciones norteamericanas, era un tipo muy listo para el dinero. Martí iba a fundar el Partido Revolucionario Cubano, todavía aquí no, esto todavía es la delegación cubana de patriotas en Madrid, ahora vamos a empezar a ver fotos, pero Martí, supongo, y quiero pensarlo así porque es la manera en que yo tengo de definir esto. Martí estaba viviendo en Nueva York y estaba trabajando a full para crear el Partido Revolucionario Cubano, pero se toma el trabajo de irse a Central Valley a pasarse una temporada con Estrada Palma. O sea, fíjate, cojo un tren, me voy para allí y me quedo unos días con Estrada Palma. Te voy a decir lo que pasó aquí. Esto es llamativo, es muy significativo. Sí, cuando Martí llegó a Estados Unidos, había cierta tristeza entre los patriotas cubanos. Había pasado la guerra chiquita, que había sido un segundo intento de revolución que no fructificó, que había durado escasamente un año y terminó en 1880. Los cubanos estaban apáticos
tristes los patriotas que estaban allí, que habían hecho tanto por la guerra anterior, los mambises retirados que se exiliaron, etc. Y cuando Martí llega allí, sabía que había que levantar el ánimo del espíritu patriótico de los cubanos e intentar unir a esa diáspora que estaba muy separada por muchas facciones. Acuérdate que estaban los anexionistas y que estaban los otros. Los autonomistas, todos los autonomistas. Y toda esa gente le dieron muchísimos dolores de cabeza, como veremos ahora a Martí. Pero empezó a reunir fondos primero para la guerra. Olvídate del Partido Revolucionario Cubano. La guerra necesaria. Era necesaria la guerra y hacía falta dinero. Estrada Palma era un tipo que sabía buscar el dinero debajo de las piedras. Muchos de los dineros que consiguió Martí fueron subvenciones que Estrada Palma consiguió del gobierno de los Estados Unidos. Estrada Palma hizo oficial la delegación de patriotas cubanos en el exilio ante el gobierno de los Estados Unidos. A él se le debe esa oficialización y, por supuesto, empezó a pillar grants. Me gusta mucho que hablemos de esto hoy porque esto que estamos viviendo, que estoy contándole, tiene mucho que ver con lo que nos está pasando hoy. Y todavía más, verás. El primer intento serio que tuvo Martí, y ahí ya me puedes empezar a poner más fotos, de unificar a los cubanos ocurrió en este edificio que me vas a enseñar ahora, que es el templo masónico de la Sexta con la 23 calle, como dicen ahí. Es un edificio que me parece que ya no está. Aquí está, ahí lo vemos. Ahí Martí reunió a cuanto quisque había cubano en Nueva York, de todas las tendencias políticas, de todas, de los que querían la anexión, de los que querían que España volviera, de los que no. Él lo que quería era que fuera libre, que tuviéramos dinero para la guerra, que todo el mundo se pusiera a trabajar en la misma dirección. Y él se gastó un dinerito que tenía, no tenía mucho dinero, en alquilar un salón del templo masónico, que eran amigos de él, porque, bueno, ya todo el mundo sabe que Martí tenía este vínculo con la masonería, no era un masón practicante constante, pero nunca dejó de tener vínculos con los masones. Además, la mayor parte de los cubanos que había en el exilio eran masones en ese momento. Y aquí en la Sexta con la 23, pues intenta hacer esta reunión, esto es en 1887, y para este evento, Martí se fue otra vez a Central Valley a pedirle a Estrada Palma que por favor fuera allí como orador. Estrada Palma se hizo mucho de rogar porque ya él tenía su vida aparte, ya había dejado todo, no sé qué, pero finalmente accedió. O sea que Martí traía complicaciones. Martí, ya te digo, fíjate, esa fotico te la puse ahí, la primera que te puse, que si quieres ponlo otra vez para que la gente se refresque un poco, ampliarla un poquito. Porque esta foto, esta es la única foto de la que Martí no estaba orgulloso, porque dice que estaba posando. No le gustaba que nunca daba esta foto para que se publicara en ningún periódico. Es la foto del Martí más elegante que hay de las 40 y tantas fotos que se conservan de Martí. Es una foto recién llegada. Y con esta pinta, Martí se apareció en Central Valley y le pide a Estrada Palma que vaya a esta reunión del templo masónico que se produce el 10 de octubre de 1890, justamente en una celebración del aniversario de Quito de Jara. Y a partir de ese día, pues, Martí empezó, Tomás Estrada Palma empezó a viajar muy empujado por Martí, con más frecuencia a Nueva York. Acuérdense que habían 80 kilómetros entre ese pueblo que estaba en el estado de Nueva York y Nueva York la ciudad. Pero empezó a participar poquito a poco, un poco más, en estas reuniones. Fue muy, muy bien recibido Estrada Palma en general por el resto de los patriotas. Sin embargo, aquí a mí también me salta otra de las cosas por las que Martí y Estrada Palma se unieron. Yo creo que se unieron también en el desamor. Empezaron las riñas internas en el partido.
empezaron las voces discordantes dentro de la oposición. Escuchemos esto, señores, que es lo mismo que nos está pasando ahora. Y empezaron a salir los enemigos de fuego, amigo. Esos cubanos de dentro del propio partido que empezaban a encontrarle peros a quien los dirigía. Muy, muy cubano eso, muy, muy... muy cubano. En el caso de Martí, el San Benito de siempre. No entendían muchos de ellos, algunos de ellos no entendían que Martí tuviera que liderar una guerra cuando no tenía ningún tipo de experiencia militar. No había apoyado la intentona de Maceo y de Gómez de alzamiento en el 84. O sea, Martí se granjeó bastantes enemigos, porque Martí creía que había que prepararse con más dinero y con más tiempo. Y esta intentona de Maceo y de Gómez la rechazó, y hubo mucha gente dentro de los patriotas cubanos del exilio que no les gustó que se enfrentara de esta manera a estos que eran unos tipos que ya venían curtidos de otra guerra. Y a Estrada Palma le pasaba que no inspiraba confianza, por lo que he comentado antes. Siempre veían en él a un vendido a España y empezaban a verlo como un vendido a los Estados Unidos. Estaba tan americanizado, estaba tan integrado a la cultura norteamericana que empezaron a ver voces discordantes que empezaron a ponerle peros a los dos. Por eso yo digo que a ellos los unió también un poco el desamor, porque de momento se encontraron fustigados y hostigados por las mismas personas. Yo me imagino los encuentros en aquel momento de Martí y Estrada Palma a solas, hablando de toda esta gente, y me parto. Porque ahí tiene que haber habido. Tiene que haber sido. O sea, lo que está. También yo me pongo a pensar también en nuestras circunstancias actuales con los dirigentes que tenemos de las instituciones políticas y del exilio que hay, todas las movidas que hay que nosotros no vemos. Y ¿verdad? Todos los serruchados de piso, todo ese tipo de cosas. De piso. Bueno, ustedes siempre hagan un paralelo con lo que yo estoy diciendo y esto, porque sí, aquí tenemos que sacar. Parece que la historia de los cubanos se repite y no acabamos aprender, y es recurrente. Hay una anécdota muy especial que fue en Cayo Hueso. Esta gente viajaba, esta gente no estaba solo en Nueva York. Aquí tenía que ir a Tampa, tenía que ir aquí y allá. Alguna vez Estrada Palma lo acompañó. Y en Cayo Hueso, en 1887, alguien dijo que Martí había, en un discurso que había dado en Cayo Hueso, había expresado sentimientos antipatrióticos. Martí también tenía un gran apego a los Estados Unidos, sobre todo en la primera parte de su estancia, de su exilio allí. Martí se fue radicalizando en su pensamiento antiimperialista a medida que estuvo más... que pasaba el tiempo. El Martí de 1880 no es el mismo Martí de 1895. Eso tenemos que... Por eso es que hay tanta confusión. Con que, no, Martí no quería a los americanos, Martí pensaba esto. Martí pensó muchas cosas durante muchos años de su vida y fue cambiando su pensamiento hasta llegar al día que lo mataron en Dos Ríos. Pero este Martí de los primeros, de la primera época, este Martí que escribía las crónicas de los periódicos, en los periódicos americanos, alabando a ese pueblo de los Estados Unidos, al que siempre quiso, eso no cambió nunca en él. Lo que cambió fue su manera de ver la sociedad norteamericana del momento, el racismo, los grandes problemas de diferencias de clase, esas cosas que eran problemas realmente que tenía el capitalismo del siglo XIX en Estados Unidos. Eso no podemos discutirlo. Existió. Y Martí fue un gran crítico de eso, y además Martí, cada vez que pasaba el tiempo, tenía más piedras en el zapato con los Estados Unidos, porque le parecía que Estados Unidos estaba dándole la espalda al problema cubano con España. Pero bueno, ya que estamos hablando de este tipo de rechazo, no podemos hablar para nada, yo pienso, no sé si tú coincides conmigo,
del mismo tipo de rechazo que tenía un Fidel Castro, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, que era una cosa enfermiza y de un odio, pero visceral. No. Yo pienso que Martí era una relación que tenía con Estados Unidos, que admiraba muchísimo lo que era la sociedad de los Estados Unidos, el pueblo americano. Murió admirándolo. Y era, y claro, me imagino que tendría una gran lucha interna en eso también. No tiene que... Y yo te diré más. Martí tenía personalizado el odio a los Estados Unidos en el presidente que conoció de los Estados Unidos, de Roosevelt hasta McKinley. Martí tenía un gran odio por esas personas. Bueno, McKinley lo mataron, así que no era el único que... Martí había, no odiaba a los Estados Unidos como sociedad ni como país. Sabía que tenía sus problemas, que él veía mal todo esto del racismo y la diferencia de clases y todo este rollo que es más bien filosófico. Pero sobre todo, él pensaba que Estados Unidos le había dado la espalda a Cuba en la guerra contra España. Y no quería la ayuda de Estados Unidos. Fueron oportunistas en un sentido también. Sí, la verdad es que Estados Unidos, tenemos que entender eso también, señores. Tampoco es que qué bueno. Estados Unidos. Pero es que no son bobos. Nosotros no tenemos por qué ver a la gente como un bobo que te ayuda siempre a costa de todo. Claro, eran negociantes. O sea, tienen intereses, cada nación tiene intereses. Ese es un problema también. Y eso hay que entenderlo, y hay que entenderlo a la hora de... Por eso yo digo, fulgores y oscuridades de Estrada Palma. Aquí todo el mundo tiene sus guanajitas en el echar debajo de la cama, y algunos son brillos y sombras lo que vamos a ver aquí. Yo he querido ponerle nombre a estos enemigos de Martí para que ustedes, porque siempre no, porque Martí tenía enemigos. Vamos a ver quiénes eran los enemigos de Martí en este momento, que alguno de ellos también fue enemigo de Estrada Palma. Y ahí empiezo a ponerte una fotografía. Enrique Trujillo. Vamos a ver a esa gente. Vamos a ver a esta gente y vamos a compartir aquí. A ver. Ahí tenemos a Enrique Trujillo. Dice aquí Enrique Collazo. ¿Este es Collazo? No, es Trujillo. Collazo es el otro. Este es Trujillo. Este es Enrique Collazo. El otro, me habré equivocado al escribirlo. Este es Enrique. No importa. Les voy a contar quién es Enrique Trujillo y enseguida se acordarán perfectamente de quién es. Enrique Trujillo era un editor importantísimo. Director del periódico El Porvenir. Al cabo del tiempo, casi al final de su vida en Estados Unidos, Martí volvió a escribir en ese periódico, después de estar enfadado con él, enfadado no, peleado duro con él toda la vida, enemigos acérrimos. ¿De dónde viene este odio? Primero, después ya se volcó a la parte ideológica de la guerra y todo lo que pasó con el Partido Revolucionario Cubano, etcétera. Pero sobre todo fue por lo que pasó con Carmen Zayas. Si ustedes recuerdan, en el último, penúltimo contacto de Carmen Zayas con Martí en Estados Unidos, Martí se fue otra vez a Venezuela porque le salió un trabajo allí. Carmen Zayas estaba harta de tanto abandono, de que no le hacía mucho caso, de que la guerra. Se había enterado de que también estaba viendo a la otra Carmen Millares. Carmen Zayas estaba además sola en un país donde el único que tenía conocido era Martí. En fin, Carmen Zayas decide, 1670 y algo, no recuerdo muy bien la fecha. Carmen Zayas decide irse a casa de sus padres otra vez, o sea, a volver a Cuba, a Puerto Príncipe con su hijo. Por supuesto, no podía sacar a su hijo sin el permiso de Martí. Y aquí entra Trujillo, Enrique Trujillo, que tenía bastantes relaciones con el consulado español, es el hombre que ayuda a Carmen Zayas a que se pueda ir de Cuba con su niño a través del consulado español. Esto Martí no se lo perdonó nunca a Enrique Trujillo. A este hombre Martí le había pedido dinero prestado muchas veces, dinero que nunca le devolvió, porque tampoco él quiso que se lo devolviera. Habían tenido bastante buenas relaciones hasta ese momento. Señores, todo lo que ustedes vean escrito sobre Enrique Trujillo y Martí, en lo adelante, cuando vean un libro, van a ver siempre que es Martí el que deja la amistad de Trujillo por lo mal que se portó, porque contribuyó a que su mujer lo engañara y le quitara a su hijo.
O sea, demonizan a Enrique Trujillo de una forma perversa casi. No es verdad. Enrique Trujillo y Martí tuvieron una relación estupenda, pero Enrique Trujillo también sabía lo que estaba pasando Carmen Zayas con Martí. Y lo único que hizo fue ayudarla a que se fuera, únicamente. Además, Martí no, o sea, imagínense ustedes a Martí. Ahora díganme ustedes que Carmen Zayas se hubiera ido sola sin el hijo porque Martí no la deja. ¿Qué hacía Martí con un niño? Sí, en medio de la guerra. Es verdad que es durísimo. Ya podemos tener 400 opiniones sobre este problema, pero en fin, el odio de Martí contra este hombre, contra Trujillo, viene por ahí. Después, la cosa se extiende a problemas de funcionamiento del partido y todas estas cosas. De financiación, se habló de dinero. Había un grupo de gente que decía que Martí se estaba robando el dinero para una guerra que no iba a hacer. Es clásico, ¿no? Esos comentarios me recuerdan mucho comentarios de hoy. Hoy también. También está el tema. Y estaban los grants. Ya empezaba Estrada Palmas a conseguir grants. ¿Para dónde van los grants? ¿En qué se están dando? ¿Cuál expedición es la que se ha mandado? ¿Cuánto ha costado esa expedición? Hay un libro que recomiendo, que es de Carmen Almodóvar Muñoz, que se llama Dos juicios desacertados de José Martí, Enrique Trujillo e Ignacio Rodríguez. José Ignacio Rodríguez. Se llama el libro de Dos juicios desacertados de Martí. En ese libro, está en PDF en las redes, ustedes pueden encontrar exactamente la raíz de este gran odio que se profesaron. Y ahora viene Collazo, otro más. Igual, contestatario a Martí. Recuerden que Collazo fue el que acompañó a Martí a firmar a Montecristi, el manifiesto de Montecristi. Iba en esa lanchita con él para allí. Pero fue uno de sus peores enemigos. Ese fue el que lo retó a duelo. Y lo hizo dudar porque públicamente dudó de su hombría. Eso lo hicieron dos, el otro enemigo del que hablaremos ahora, que es Antonio Zambrana y Enrique Collazo. Después fue un frontal enemigo de Martí, frontal con, digamos, yo no diría enemigo porque incluso después que tuvieron este encontronazo en medio de una reunión, nunca más se volvieron a hablar, pero él pidió perdón, mandó un mensaje a Martí diciendo que se había pasado, pero nunca más se hablaron. Me parece que incluso en el viaje que hicieron a Montecristi no se dirigieron la palabra, pero él estaba allí con Martí. Y bueno, Collazo también tenía cierto prestigio dentro de los políticos de la época, con lo cual, bueno, vamos corriendo porque si no, no me entero. Zambrana. Y todo el mundo sabe lo que pasó con Zambrana, o casi todo el mundo sabe. Esa sí, es una historia muy... Es una anécdota muy... En vez de pantalones, Martí se pone gallito, se levanta, ¿qué pinga te pasa a ti? No, que no sé cuánto, y ahí se van casi a las manos. Está la frase aquella de Martí, de, y esto que le digo se lo puedo probar como y cuando usted guste. Yes. Y si es ahora mismo, mejor. O sea, estaba echándole una guapería ahí Martí, flaquito, todo escojonado, así como estaba. Antonio Zambrana era tremendo pedazo de tipo. Ese es Antonio Zambrana. Y vamos al último, que no estaba en los Estados Unidos, pero tenía mucha ascendencia con los patriotas que estaban ahí. Eliseo Giberga. Eliseo Giberga, un españolista nato, o sea, eran de estos que querían la anexión con España aún después, o sea, la anexión con España, querían mantener que España se siguiera manteniendo como colonia. Era un corifeo del autonomismo, de los más grandes, uno de los oradores más importantes que ha tenido Cuba, señores, a pesar de su pensamiento no tan patriótico, se paraba en un podio y echaba un discurso y había que cagarse. Eran grandes los debates de Martí con Giberga. En el Liceo de Guanabacoa la gente cogía asientos como, vamos, para coger balcones. Iba primerito, bien temprano, para ver a esos dos oradores enfrentarse en,
a discurso limpio. Pero evidentemente Giverga era un político muy sagaz, también un tío, un escritor de muchas luces, es un tipo muy inteligente, escribió muchos libros importantísimos, muchos de ellos sirvieron después para crear, algunos presidentes lo cogieron como ejemplo para sentar las bases económicas de la economía de la isla, etc. Y este Giverga odiaba a Martí con todas las fuerzas de su corazón. O sea, cuando comenzó la guerra, escribió en un periódico una cosa terrible diciendo que aquello era un derramamiento de sangre innecesario. Eso tiene que ver también con lo que nos pasa ahora. Uh-huh. Que Martí estaba yendo en contra de la voluntad del pueblo. El pueblo cubano no quería eso. Martí le contestó, escribiendo en el periódico Patria, allí también un artículo que lo puso, le dijo hasta bonito. Yo tengo por ahí un artículo, lo pueden buscar en internet. Que yo leí el primer acto de repudio martiano, que este hombre, después de muerto Martí, se negó, cuando empezaron a recoger dinero para Leonor Pérez, la madre de Martí, que estaba muy pobre y muy mal en ese momento. Entonces Quesada, Albacea de Martí, organiza una comisión para ayudar a Leonor Pérez, y Giverga da un discurso de estos sangrante, diciendo que Martí era lo peor que le había pasado a Cuba, que esa señora no tenía por qué tener dinero del erario público. Sí, sí, de ellos, de la, no me acuerdo cómo se llama, la Asamblea Constituyente. De la Asamblea Constituyente. Y bueno, pues eso. Este es Giverga también. El primer acto de repudio martiano, Carlos F. Torres. En Facebook lo pueden encontrar y se va a enterar de los detalles. Vamos a seguir para adelante. Martí funda el partido. Esto todavía es la ¿cómo se llama? Léeme ahí, que no veo muy bien. Bueno, esto aquí es la delegación del Partido Revolucionario Cubano. Aquí está Estrada Palma. Ahí están. Aquí estaban las cuatro figuras más importantes. Puedes leerlo aquí. Aquí está José Martí, está Gonzalo de Quesada, que era el secretario, que ya lo conocemos después de otras cosas de la historia de Cuba. Sí. Está Estrada Palma, por supuesto, el segundo delegado, y está Benjamín Guerra. Son los cuatro que están. Estas ahí eran las cuatro figuras más importantes que había. O sea, son los núcleos, es el núcleo del... Era el núcleo duro del esta Partido Revolucionario. Pero todavía no estaba el partido fundado. Martí estaba intentando fundar el partido. Martí se busca todavía más confrontación con Trujillo. ¿Por qué? Porque Trujillo es el primer patriota que está en Estados Unidos que dice que la idea de Martí de llegar, escuchen esto, volvemos aquí al año 2021, de llegar con una organización ya hecha y formada, inclusive con un nombre, era equivalente a una dictadura civil. Él estaba imponiendo un partido hecho y pensado por él con nombre y todo, sin discutir nada con nadie, y que eso no era democrático. Y por supuesto, muchos de los patriotas se unieron a la voz esta discordante de Trujillo. Sin embargo, había mucha gente que respaldaba la idea de Martí. Martí tenía, yo estoy hablando de la parte chunga de la historia, pero en general Martí tenía un gran apoyo de un gran sector de los patriotas cubanos, incluso muchos de ellos con pasta. O sea, tuvo una gran ayuda económica en este principio de la creación del partido. Ahí tenemos la creación del partido. Y fíjense, ahí está Trujillo, el tercero de izquierda a derecha. Sí, ya lo vemos, ya ahí está. Ahí lo vemos. O sea, fíjense el carácter conciliador de Martí. O sea, que habiéndole hecho de todo Trujillo a Martí, bueno, en algún momento supongo que a Martí se le iba la olla, y se lo llevaban los demonios y hablaba de Trujillo, no, porque este con mi mujer que fue, me quitó a mi hijo y no sé qué. Pero a la hora de los mameyes, ahí está el Partido Revolucionario Cubano y ahí está Trujillo, entre ellos. Eso es una enseñanza, buena para hoy. Es una gran enseñanza para hoy, para la disidencia actual,
esta que no quiere, yo no me pongo al lado de fulano en una foto. Pues ahí está Martí con uno de sus enemigos en un partido que fundó él. No tenía por qué haberlo llamado para eso, ¿no? Y ahí está. Bueno, recuerden que antes de que Martí se vaya, bueno, espérense, este edificio que me enseñaste ahora, tengo la impresión de que es un templo. El Harman Hall. Esta es la segunda gran reunión que Martí hace, el 18 de julio de 1890. Esta es la Tammany Society. Sí. Martí se reúne ahí con todos los revolucionarios cubanos. No, espera, el 18 de julio del 95 no, porque ya Martí se fue a la guerra. Unos meses antes, Martí hace una reunión del partido aquí, siendo él todavía el secretario del Partido Revolucionario Cubano, y para decirle a la gente que se va a la guerra, se va a incorporar a la lucha armada, y a partir de ahí Martí ya, pues playitas y todo lo que vino después. Y el día 18 de julio de 1895, muerto Martí. Martí muere en el mes de abril, en julio. Los cubanos se vuelven a reunir en este edificio que ven. Y por votación, Estrada Palma es nombrado presidente del Partido Revolucionario Cubano. Aquí tenemos también siempre otra pequeña perlita que se nos pierde por ahí y que en los libros de texto están en Cuba y no... Coño, mira, esto se me olvidó, señores, esto se me olvidó. Viene bien, ahora lo seguimos. Estrada Palma, hacen una votación, Martí muere, Martí no le deja a Estrada Palma el Partido Revolucionario Cubano, eso es falso. Y cada vez que lo vean escrito en un libro, llamen al editorial o cáguense en el autor, porque no es verdad. Martí le dijo unas palabras a Estrada Palma en una carta, en una de sus últimas cartas, donde decía, cuídeme el partido, Cuba le pagará mañana. Esa frase se cogió como que Martí había dejado a Estrada Palma de presidente del partido, y no es cierto, no era verdad. Hubo que hacer una votación entre todos los miembros del partido y Estrada Palma volvió a salir elegido democráticamente. Estas fotos que hemos visto ahora, a partir de este momento Estrada Palma se pone en función de ganar dinero para el partido. Mira, esto es una publicación en el New York Times. Estrada Palma sabía el valor de la prensa, la importancia de la imagen. Se hizo muy amigo, ya lo hablamos la otra vez, de Howard Hughes y del otro, de los dos grandes emporios de la prensa estadounidense del momento. De hecho, por ahí empezaron los conflictos con una carta. Estos fueron después Pulitzer y... Pulitzer. Y ¿cómo se llama este otro? Y que siempre se me olvida el nombre de este otro, que además era una prensa muy agresiva, muy... Súper agresiva. Y esta historia de la guerra de Cuba, toda la manipulación del Maine y la explosión y la carta que hubo ahí, ahí tenía que ver algo Estrada Palma, que entregó la carta a Hughes para que la publicara, en fin. Pero se dedicó a ganar dinero para la guerra. Esto que están viendo ahí era Eden Museum, esto que pusiste antes. Fíjate, es el Museo de Cera de Nueva York. Se exhibían figuras de Gómez y de Maceo y de Martí. Increíble. Fíjate. Estrada Palma hizo preparó una pero superproducción con esto, para que toda la gente de New York se enterara de cómo había sido, de quiénes eran estas personas que estaban luchando en ese momento en la guerra, en Cuba.
No he encontrado fotos, sé que existen, pero no he podido acceder a ellas, de este, de esta exposición. Qué lástima. Me he pasado toda la semana intentando buscarla, pero no hay manera. Si la tiene alguien, la tiene. No, hay colecciones privadas o colecciones que son de. Sí, hay colecciones privadas, hay universidades. Y que te las dejan, pero previa solicitud. Sí, sí. O previo pago. Sé que existen, sé que existen porque hay libros que la refieren. Y luego lo que viene detrás, esta foto de esta mujer, esta es una actriz. Es una actriz norteamericana, la que viene ahora. Ahí está. Fíjate, The Last Stroke. Esto es una obra de teatro que recreaba la guerra de independencia que estaba sucediendo en Cuba. Sí, que dicen que fue una cosa como una telenovela de tintes, pero... Imagínense ustedes que estuvo en grandes teatros de Estados Unidos. Aquí se enuncia en este, pero estuvo en otras puestas. Esta mujer murió después de tuberculosis con un billete para Cuba. Antes de viajar a Cuba se murió. O sea, toda su gran ilusión era viajar al país que ella había representado en la ficción. Todo esto lo pagó el Partido Revolucionario Cubano, y el hombre que estaba detrás de esta maquinaria de ¿cómo se llama?, de publicitaria, era Estrada Palma. Por supuesto, no todo fue coser y cantar. Aquí a Estrada Palma, durante todo este tiempo, se le achaca que llevó mal el tema de algunas expediciones que cogieron. Recuerden que las expediciones... se fletaban lo mismo la cogía la Marina norteamericana que los españoles interceptaban y tal. Pero no se dice nunca que cuando Estrada Palma llegó a dirigir el Partido Revolucionario Cubano, habían habido 17 expediciones de las cuales habían fracasado 10. Y cuando Estrada Palma terminó su mandato con el Partido Revolucionario Cubano, había hecho 54 expediciones de las cuales habían fracasado 6. O sea, Estrada Palma hizo un trabajo finísimo con el tema de las expediciones y consiguió que la mayor parte de las armas, la mayor parte de los hombres llegaran a Cuba y cumplieran su cometido en la guerra. Esta obra de teatro fue muy sonada. Eso fue un y cambió mucho la visión del público americano sobre lo que era la guerra de Cuba. Es importante. Ahora que estaba contando. Hora de abrirle los ojos. La competencia, fíjate, la competencia entre los dos medios de prensa que eran entre Pulitzer y Hearst. Sí, entonces Hearst tenía un tipo de periodismo que era un poco más agresivo, sí, y que si podía llegar a ciertos límites de fake news, de falsedad, lo hacía sin ningún problema. Se alimentó de fake news y lo hacía durante mucho tiempo y lo hizo. Y lo hizo sin ningún rechazo. Los dos eran amigos de Estrada Palma, los dos, y además eran oponentes. Es que la obra de ellos es una falsedad, era un guión que era una falsedad, y un personaje que se inventó de Juanita, y todo eso fue una falsedad, pero contribuyó a que el público americano cambiara la visión y apoyara más a la causa de Cuba. ¿Cómo no? Bueno, vamos a ir rapidito, vamos a llegar rápido a 1898. Ocurre, bueno, España está perdiendo la guerra irremisiblemente, aparece lo del Maine. Lo del Maine, voy a contar rapidito esto aquí, porque aquí el Maine no había ocurrido todavía, y el tema este de la carta que le achacan tanto a Estrada Palma. Esta carta era una carta que encontraron en el despacho del embajador de Estados Unidos en Cuba, en la que hablaba mal, no, el embajador de España. De España. En un despacho donde este embajador de España hablaba horrores del presidente norteamericano, McKinley. Una mujer se roba esta carta del despacho de este hombre, del embajador. Y se va a Estados Unidos, esto fue en Cuba, va con esta carta a Estados Unidos y se la entrega a Estrada Palma. Uy. Y Estrada Palma, ¿qué hace? Se la da a Hearst. Se la da a Hearst. Y estalla la bomba de neutrones.
pero tremenda a nivel diplomático. O sea, mira lo que está diciendo este hombre del presidente de los Estados Unidos, español. Bueno, esa era la chispita que hacía falta. Unos días después, unos meses después, poquitico tiempo después, el Maine estalla por los aires. Ya sabemos la historia del Maine, no la voy a repetir otra vez. No, es que se manoseó mucho. Esa es la historia que nos dieron también. A mí me gustaría tratar el tema del Maine monográfico. Podemos tratarlo porque la verdad que desde la investigación más seria que se ha hecho, en sitio, eso dio como terminado que era un accidente, que fue un accidente producido por la pólvora, que se coló por debajo del mamparo. Pero yo, bueno. Quiero, antes de seguir rápido para adelante, quiero detenerme en un punto importantísimo, que es un trabajo impagable que hizo Estrada Palma en la delegación cubana, de patriotas cubanos en Estados Unidos. Lo primero que hizo fue, como ya les dije, que el gobierno de Estados Unidos lo reconociera. Reconocer al gobierno americano que Cuba era un país beligerante. ¿Por qué hacía falta que se reconociera que Cuba era un país beligerante cuando estaba en poder de España, por supuesto? Pues porque iba a evitar la persecución de los guardacostas americanos y el espionaje de los detectives, la agencia Pinkerton que estaba por en medio, pagados por el gobierno español. Entonces era importante para que el gobierno norteamericano pusiera a Cuba en el país, en la lista de los países beligerantes, para que no fuera un delito encontrar una expedición cubana hacia Cuba, saliendo de los Estados Unidos, que se penaba por la ley con eso. Y hay una cosa que se llamaba derecho a la beligerancia. Me parece que ese término legal todavía está en la Constitución norteamericana. Tengo entendido que sí. Que es aplicable a situaciones donde existe una guerra civil. Beligerancia es más que una simple rebelión. Se refiere a un estado de violencia, por eso tiene mucho que ver lo que está pasando en Cuba hoy, que puede ser aplastado por la policía, o sea, una insurgencia. Este reconocimiento del estado de la beligerancia obliga a las naciones a mantener una neutralidad estricta cuando hay un conflicto civil y a tratar tanto el grupo dominante como el grupo rebelde como iguales. O sea, no puedes menospreciar al grupo que se ha rebelado como política internacional. No es una simple admisión de que existe una guerra, es una declaración oficial de que el país otorga cierta confianza a este grupo que está rebelde dentro de ese país que está en el grupo que se ha considerado beligerante. Hay un largo razonamiento y hay una larga justificación legal para esta cosa de reconocer a un país como beligerante, pero Estrada Palma consiguió que se ubicara a Cuba en la lista de países beligerantes con derecho a esa beligerancia que digo yo. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues que Grover Cleveland primero y McKinley después vetaron esa resolución que había aprobado Cameron al principio. Fue una resolución que no tenía fuerza legal en un momento dado, pero que en un momento dado sí podía haber sido importante para Cuba porque le hubiera permitido que la guerra hubiera fluido más rápido, no se hubieran interceptado tantas expediciones, etc. Pero McKinley desechó esta idea porque McKinley, señores, quería la intervención directa del ejército de los Estados Unidos. No quería tener por el medio a los patriotas cubanos jodiendo para después no llevarse el parte del pescado. McKinley quería la intervención norteamericana. Se olvida esto siempre porque Estrada Palma estaba trabajando para que no fuera el gobierno de los Estados Unidos el que hiciera la guerra contra Cuba, sino que fuera un apoyo para la revolución cubana.
no el tipo que iba a llegar y entrar, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que quería hacerlo por la vía legal, quería ir al Congreso, quería resolver ese problema de esa ley y tal, y quería que se facilitaran las cosas para las expediciones de los patriotas cubanos que estaban allí. No quería que Estados Unidos interviniera directamente en Cuba, como a lo mejor en algún momento pensaron otros patriotas que estaban tristes y decepcionados con el gobierno americano porque no acababa de intervenir. Bueno, al final se produce la intervención, se produce la primera ocupación. Esta primera ocupación, 1898, durará hasta 1902, que es cuando se hace patente la nueva República de Cuba libre, la primera gran república, con Estrada Palma como presidente. ¿Qué pasó en estas elecciones de puertas para adentro? Rapidito, que podemos hablar en estas elecciones para elegir a Estrada Palma, que siempre dicen, no, porque se puso a Estrada Palma. No, hubo unas elecciones, a esas elecciones se presentó Bartolomé Mazó, ahí viene una foto. Aquí está Mazó. Sí. Vamos a ponerlas acá. Aquí está Mazó. Bartolomé Mazó, viejo, ¿cómo se llama? No digamos enemigo, pero sí contestatario de Estrada Palma. De Estrada Palma. Aquí, bueno, pues hubo de todo. En estas, Estrada Palma no hizo campaña. Estrada Palma estaba en Estados Unidos. A él le preguntaron que si quería presentarse a las elecciones y al principio dijo que no. Después dijo que sí, pero que no iba a hacer campaña. O sea, ustedes imaginen una elección. Un candidato que no quiere hacer campaña. Un candidato que no quiere hacer campaña. Yo quiero que la gente vote y si salgo, salí, si no salgo, no salgo. Máximo Gómez también estaba postulado, se retiró para darle su apoyo a Estrada Palma, no a Bartolomé Mazó. Fíjense, o sea, la gente de Máximo Gómez se puso, se alineó con ese, es otro hueco de la historia de Cuba que no aparece. Otro hueco más. Y este hombre, Bartolomé Mazó, dijo que había cierto contubernio. Claro, ya Estrada Palma tenía mucha fama de proamericano. Y era inevitable que saltaran estos comentarios de que todo estaba amañado, de que esto era, Estrada Palma seguramente iba a salir, no sé qué. Bartolomé Mazó hizo 4 o 5 llamados haciendo una denuncia de que el proceso electoral no era claro. Y al final, pues, se retiró. Estrada Palma ganó sin que hubiera ninguna importancia en los votos porque se retiró. ¡Páramelo ahí! Párame esto aquí. Las vueltas que da la vida. Cuando se sabe que Estrada Palma es el que va a ir como presidente, Calixto García, que tenía una gran importancia y un gran peso en la comisión de la República de Cuba, que ya no era en armas, pero que había una mesa constitucional, se entera de que este hombre, el hijo de Martí, que se había ido de Estados Unidos, había ido con su madre años antes a vivir a Estados Unidos y que un día le dijo, mamá, yo me quiero incorporar a la guerra, y se fue. Y se vino a la Cuba y estuvo los 3 últimos años en la guerra de Cuba y se hizo capitán. Esta es una historia. Este señor, todo el mundo sabe que yo no le tengo ninguna simpatía. Podemos hablar de él otro día ampliamente. Lo que sí puedo decirles es que cuando termina la guerra, lo licencian, él va a buscar a Carmen Zaya a Estados Unidos. Y Calixto García le dice, ya que vas a buscar a tu mujer a Nueva York, pues ve a Central Valley y dile a Estrada Palma que ha sido seleccionado
que ha sido elegido primer presidente de la República. O sea que fíjate cómo vuelve todo atrás el hombre que le da la noticia a Estrada Palma de que acaba de hacerse el primer presidente de la isla, es el hijo de Martí. Pues una cuestión de casualidades de la vida. Bueno, imagínense, a partir de ese día, el pueblo de Central Valley tenía un héroe. Si antes Estrada Palma era un dios, pues imagínense, Estrada Palma, primer presidente de Cuba, que era un ciudadano de ese pueblo, un habitante de ese pueblo. Unos festejos tremendos, unas despedidas que partían el alma, o sea, aquello fue lo más grande, salió en todos los periódicos de Nueva York, importantísimo, todo fue con gran bombo y gran platillo, la familia, los agasajaban en todas partes, y bueno, pues se prepara Estrada Palma para ir a Cuba. Este viaje a Cuba se hizo larguísimo, porque Estrada Palma no le gustaba viajar por mar, ya cuando se había ido a Honduras, el viaje por mar le había revuelto todo el estómago, se sintió mal desde el principio, él no quería coger, si había que coger un barco, en el menor recorrido posible, con lo cual hizo un gran tramo en tren a Virginia, y en Virginia es donde coge, se hospeda ahí en un hotel, ahí me parece que te puse el hotel de Virginia donde estuvo hospedado Estrada Palma en su camino a Cuba. Ahí. Ajá, sí, Chamberlain. Chamberlain. Y bueno, pues ahí cogió un buque, un barco, y se fue. Él le había prometido a su madre que cuando volviera a Cuba iba a entrar, ¿cómo se llama esta localidad de la costa norte de Cuba? Madre mía, de la costa norte de Oriente. ¿De cuál? ¿Cómo se llama? Está Jíbara por tu padre. Jíbara. Quería entrar por Jíbara. Y bueno, ya después no les voy a contar cómo fue todo este trasiego, porque fue el atravesó la isla completa en la marcha esta que vieron allí, esta foto que acabas de poner ahora. Está pasando por los pueblos, pero no esta. Esta es la cabalgata de Holguín a Bayamo. La cabalgata a través de hay un mapa que tenía yo ahí, ahora no lo tengo, que marca el recorrido hacia La Habana de Estrada Palma. Fue vitoreado en todas las ciudades por donde pasó. Ahí estaba señalado con una flecha también, presidente. Sí, ahí está señalado él con una flecha. Yo no sé si se puede ampliar un poco más. No, ahí ya esa foto está pixelada. Eso no, ahí no hay nada que hacer. Ya está mal. Bueno, vamos a ver, en algún pueblo que pasaba por ahí. Esta es la llegada a Cuba, como tal. Sí, y después, claro, la llegada a Cuba. Y después se toma una embarcación en una localidad costera y entra a La Habana. Por la Bahía de La Habana. Por la Bahía de La Habana. Ahí, bueno, las fotos que hemos visto, que estamos cansados de ver por ahí, los grandes fastos, todo el pueblo de La Habana ahí en la bahía. Por ahí tengo yo un artículo también que pongo, que se llama 20 de mayo, quien quiera lo puede leer, que es en plan humorístico, que cuento cómo fue ese día de la toma de la entrega de poderes de Leonard Wood. Aquí está Leonard Wood, y ahí veo, no sé si te conozco. Dice, Estrada Palma parece el hijo de Leonard Wood. Sí está. Es una mirringuita de tipo. Era más flaquito que Martí, más menudito, imagínense ustedes. Estrada Palma era una mierdilla de tipo. Pero tenía muchísima energía y era bastante respetado entre la gente. Aquí está. Clásica. Siempre y aquí está Gómez. Perfecto. Aquí está Gómez y aquí está el hijo de Martí entre Estrada Palma y Gómez. Cuéntame. Exacto, ahí está. El hijo de Martí, después amplío una foto, me parece que la tengo más grande o no. No la puse. La de Martí, sí, hay una del hijo de Martí no, acá. Después de esta, una. Ahí está. Que siempre lo digo, en este momento recuerden que Martí estaba pasando más de José Francisco estaba pasando más trabajo que el perro de un ciego, estaba muy mal, no tenía dinero, él está ahí porque Sada
que es el que permite, que, o sea, hace las gestiones para que esté en el traspaso del cambio de bandera y que sea uno de los oficiales que haga el cambio de bandera. Y después, bueno, pues ahí en la fiesta esta con Leonard Wood, que su intención era poder hablar con Gómez y poder hablar con Estrada Palma, al que conocía porque le había llevado ese mensaje de que había, de que era presidente de Cuba, pero Estrada Palma no le hizo caso. Yo tengo por aquí una yo tenía una pegatina o un dibujo de esa época también del traspaso, que es muy interesante. Sí. Que creo que está aquí, que es el traspaso, que es una como una de estas postales que se hacían mucho en la época, ¿no? Que es sobre la entrega de la bandera que le hace Wood a Estrada Palma. Y le dice, bueno, te entrego la bandera, una cosa, pero bueno, ahora no encuentro el dichoso dibujo, pero estaba muy interesante porque es una cosa que yo no la había visto nunca y bueno, por suerte la encontré. Pero bueno, ahora no la tengo aquí, visita. Cuando pueda, búscala si puedes, porque... Sí, es una cosa interesante. Es un dibujo que se ve al Leonard Wood entregando la bandera a Estrada Palma y le dice, ya tienes patria ya, o aquí está, te entrego la bandera de tu patria, que sea esa bandera. Bueno, por supuesto, pues, ese tipo de cosas después ni verla. Sí, imagínate. Bueno, vamos a ir rapidito. Vamos a compartir. La presidencia de Estrada Palma, señores, consistió en un primer periodo de cuatro añitos y un segundo periodo que solo duró unos meses. Cuando yo les he contado estas elecciones, en las elecciones de su segundo periodo presidencial. Perdónenme si he unido las dos cosas. Sí. Estas elecciones se refieren al segundo periodo. Las primeras no fueron elecciones. Lo primero fue una designación directa del gobierno de los Estados Unidos para que fuera Estrada Palma la persona que llevara las riendas de la primera presidencia de Cuba. Que quede claro eso, que ahí a lo mejor patiné un poco. Pero él fue puesto a dedo por el gobierno norteamericano. No hay otra. Y aquí salen los grandes problemas que aparecen después con respecto a los negros, el presunto real olvido que se hizo de todos los mambises negros, de todos los oficiales del Ejército Libertador Negro. Esto venía con un regalito que se llama Enmienda Platt. Vamos a poner aquí al señor Platt para que la gente le vea la cara. Por aquí les he conseguido esto. No, este es el gobierno y este es el despacho. Buscando, ¿cómo se llama? Orville Platt, ¿no? Se llamaba el nombre, creo. Ahí está. Míralo, aquí está. Y bueno, también la Enmienda Platt pudiera ser un monográfico. Abraham, de esto se puede. No, de ahí podemos. Eso es ríos de tinta, sabes. Esto es tremendo. Mamá, yo pienso que la Enmienda Platt al final resultó más un lastre para los Estados Unidos que ningún tipo de beneficio. Estados Unidos se embarcaron con la Enmienda Platt. Eso es importante. Luego hay que ver también esta cosa del entreguismo, señores. Nosotros estábamos en manos de los Estados Unidos sin que estuviera... sí o sí, eso era un sí o sí. Sí o sí. Recuerden que en un principio... íbamos a salir con cuatro bases navales en vez de una. O sea, tenemos la base naval de Guantánamo, pero Estados Unidos estaba pidiendo tres bases más. La de Bahía Honda. Bahía Honda y otras dos más. Y está Estrada Palma, a golpe de palique, consiguió que se le quitara de la cabeza a los norteamericanos esas bases. Entonces, siempre estamos viendo eso, ¿no? De lo malo que hizo Estrada Palma, lo malo. Y no nos damos cuenta de que a nivel incluso económico, organizó la economía de una manera efectiva y empezó a insuflar dinero al erario público. Este hombre era muy, ¿cómo se llama? Ahorrativo, súper ahorrativo. En su vida personal también lo era. Y también lo era a nivel de Estado. Una de las cosas que se le
que se le echan en cara es que no gastó mucho dinero en muchas cosas. Y yo creo que él puso el interés donde había que ponerlo, que era en inyectarle plata al ciudadano de a pie que pudiera empezar a hacer empresas, que las empresas pudieran entrar en Cuba y empezar a trabajar en Cuba. Y luego un montón de obras públicas. O sea, no se habla de las obras públicas que hizo Estrapama, pero Estrapama puso calles en toda Cuba. Puso tendido eléctrico en un montón de pueblos. Los alcantarillados que participaron los norteamericanos también. Teníamos una Cuba destrozada por la guerra. Estaba en una crisis total. Sí, la gente no se da cuenta de eso, pero no es que se fuera que cambiara un gobierno a otro para que mejore un poco. No, no, no. Es que Cuba estaba destruida. Habíamos salido de una concentración de Weyler, habíamos salido de una guerra fratricida donde se quemaron ingenios, se hicieron sabotajes, Cuba estaba destrozada de toda de ella, su tejido empresarial, su tejido social, y por supuesto pues hubo muchas cosas que no... No en esta época, por lo que veo, era el Palacio de los Capitanes Generales. Era en el Palacio de los Capitanes Generales, donde estaba su oficina. Que ahí no existía el Palacio Presidencial, que se construyó en el 24, 23. El Palacio de los Capitanes Generales era la sede del gobierno. Ahí tienen una foto del gobierno. En esa se cuenta que esta silla le ponían como dos o tres cojines para que pudiera llegar arriba. Bueno, quiero decir, yo quiero hacer un pequeño resumito de lo que yo creo que hizo bien Estrada Palma y lo que me parece que hizo mal. Probablemente Abraham, a los que me están oyendo, Abraham tenga todavía a lo mejor mucha más, un poco más de simpatía que yo por Estrada Palma. Yo he intentado que esta Palma. Ahí estaba Leonard Wood, ¿no? Charles Magoon. Este es Magoon, este es Charles Magoon. Bueno, yo me acuerdo mucho de Magoon porque hay una caricatura genial de la política cómica que está sentado Magoon, ¿no? Con una rana en el despacho y le dice Liborio, Magoon, ¿cuándo ustedes se van a ir? Dice, bueno, cuando esta rana tiene un pomo de tónico para hacer crecer el pelo, para echarle a la... Oye, bueno, he conseguido aquí estas fotos del original de la enmienda Platt. Estábamos hablando de la enmienda Platt. Le paso por arriba la enmienda Platt porque si nos ponemos aquí... Esta es la constitución, sí, la del 1901. Y la constitución de 1901. Está la enmienda Platt. Y aquí está la enmienda Platt. Con sus sellos y su... un día vamos a leer bien la enmienda Platt y vamos a sacar de ahí. Yo quiero hacer un programa sobre esto de la intervención. Mira, y podemos mencionar la enmienda Platt. Esta foto que te he incluido aquí, que es del año 40 y pico, la que sepia, esta. No se puede abrir más, ¿no? Ya está en el... Se puede abrir más, pero bueno, pero no vas a ver las cosas. Porque... Están todos los presidentes que habían habido en Cuba hasta esa fecha, más otras personalidades. Miren el tamaño de Estrada Palma. O sea, es el que está en la flechita. Fíjese. No. Era un taco. Un taquito. De que era chiquitito. Sí. Bueno, chicos, estamos llegando al final. Vamos a decir. Aquí está Quintín Banderas. Pero bueno, esto es parte ya de. No. Importante, importantísimo. Quintín Banderas, sí. Tenemos que hablar de esto. A ver. Que se le achacan a Estrada Palma es el asesinato de Quintín Banderas. Directamente. No, para nada. Yo creo que no. Yo creo que es un error de Rafael. La historia es que supuestamente salió del Palacio Presidencial la orden de ir a por Quintín Banderas y liquidarlo en donde estuviera. Después esta historia se ha cambiado, se ha edulcorado. Quintín Banderas había ido un mes antes al despacho de Estrada Palma a pedirle trabajo. Hay una leyenda urbana, que esto sí que es falso, que dice que Estrada Palma le dio 5 pesos. Y otra leyenda urbana que dice que lo puso a trabajar de barrendero. Ninguna de esas teorías está confirmada. Por la forma en que yo creo que se comportaba Estrada Palma, y sabiendo quién había sido Quintín Banderas, dudo mucho que
que hubiera respondido de ninguna de esas dos maneras tan humillantes, pero son las dos versiones que han quedado en los libros de historia y que la revolución ha lustrado como un... Como claro, para inundar más de porquería a Fraga Palma, eso está claro. Sí. Yo tengo la impresión... Este es el entierro de Quintín. Este es el entierro de Quintín. Y he puesto estas imágenes aquí. Yo no sé si al final tendremos tiempo de que entre alguien o no a hablar de esto, o si lo hablaremos otro día. No, ya hoy no va a haber este tiempo. Ya tengo el tiempo ya completamente limitado. Estos 6 meses que dura el segundo periodo presidencial, esto que hay ahí me parece que es un telegrama que recibe de la muerte de su marido. Sí, sí, a la comunicación. Un pésame, me parece. Un pésame que recibe Genoveva de cuando murió él. Bueno, vamos terminando. También se le hacía a Estrada Palma lo de la disolución del Partido Revolucionario Cubano. El Partido Revolucionario Cubano ya no tenía ningún sentido que estuviera. Pero claro, había que hacerlo, no es una... O sea, esto me parece, mira, a mí me parece que es muy malintencionado, muy estúpido. Sí, sí. Achacarle una cosa como esa, ¿te das cuenta? Sí, 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 sí. Y además, era un estadista este hombre, era un hombre de Estado. Era un hombre de Estado y además que sabía de organización, de cómo deberían funcionar las instituciones, sobre todo. Esta cosa del fervor patriótico, de cortarnos las venas, de que nos insufla Martí, que es otra cosa, esta cosa heroica y poética casi, que lloramos, que nos ponemos... Aquí no hacía falta un hombre como ese. En este primer mandato se necesitaba alguien que tuviera... Yo considero que era un tipo tan equilibrado. Por supuesto. Y con una visión tan progresista de lo que podía llegar a ser Cuba, para mí que fue una pérdida tremenda de Estrada Palma. Yo lo considero así. Fíjate que cuando él fue el jefe de correos de Honduras, revolucionó el sistema de correos, que fue pero 18.000 veces más efectivo que lo que era. Lo puso a nivel de los grandes correos del mundo, el de Honduras. O sea, era un hombre que sabía de gestión. Sabía organizar, era un tipo organizador nato. Ese era un... Y bueno. Eso. Se le acusa de racista. Esta historia de Quintín la han preparado un poco para que parezca eso. Yo creo que sí que se equivocó en no atender al pedido de los mambises. Eso le explotó en la cara al otro después. Le explotó a José Miguel Gómez en 1909. Pero en realidad yo creo que no tuvo una actitud consecuente, se olvidó de esta gente. Hay una carta, ¿tú recuerdas de esta carta de Teddy Roosevelt a Estrada Palma? Sí, sí. Dio mucho que hablar, ¿no? Olvidó incluir aquí. Coño, algún día la tenemos que leer esa carta. Sí, sí. Siempre se quedan cosas en el tintero, pero el tiempo es implacable. Con este hombre, y además yo he quitado un montón de cosas importantísimas, que muy importantísimas no, pero que eran menores que no... Un día podemos hacer un resumen, si quieres, y hacemos un programa variado con un resumen de varias podemos cosas. Podemos hacer un resumito de... Se puede hacer. De todos los presidentes, sí. Lo que yo quería hacer, de uno de todos los presidentes de la República. Sí. Las características de cada uno según la época, porque era un endemonamiento lo que se hizo en la historia de Cuba, que yo quiero... deshacer eso. ¿Y quién mejor que tú para eso? Ayudar a deshacer toda esa historia falsa, toda esa deconstrucción, sí, además, de la historia. Te das cuenta de que incluso está en la historia tiene cosas buenas y cosas malas, y ocurren cosas buenas y cosas malas, y es la historia, y así ocurrió, no hay que estarla inventando ni disfrazando. La historia no se escribe para ayudar a nadie, la historia. Exacto, la historia ocurre y ya, punto. Claro. Ni para ayudar ni para denostar a nadie. Y los historiadores son simplemente los cronistas, la gente que lleva esa narrativa, eso es de lo que ocurrió. Mira, tú sabes quién yo adoraba muchísimo quién me ayudó a mí a comprender de verdad la verdadera historia de Cuba, que fue como un contrapelo a toda la propaganda aquella, todo lo que escribía René Méndez Capote. Ah, mira. A mí me ayudó. Además, fíjate, era tan comunista.
Y sin embargo, tenía una objetividad para ver las cosas. Tenía mucha objetividad y era una republicana convencida y todo. Bueno, ya después a lo que habrá sido, pero. Sí, no, después. Pero además eran aristócratas, eran aristócratas. Estamos hablando de la familia de Domingo Méndez Capote y todo esto. No estamos hablando de... No. Claro. Esta familia de abolengo. Pero es una mujer que fue una de las personas más. Yo también estoy de acuerdo contigo en eso que tú me has dicho. Tenía una visión de la historia de Cuba. Muy, yo estoy seguro de que seguramente tuvo algún problema por eso en Cuba. Bueno, pues ya estaba muy vieja ya, y nadie le daba bola ya a Arnimente como tu hermano. Y le publicaron algunos libros cuando pensaron, pero dentro de todos los libros que ella tenía, tú podías encontrar perlas, cosas buenísimas. Y la historia de los mambises, de muchos mambises que había, que eran desconocidas, yo la encontraba en los libros de ella. Yo tenía, por ejemplo, una persona que yo conozco, que está en Estados Unidos ahora, que es Loret de Mola. Y yo me acordé, enseguida hablé, porque me acordé de una de las narraciones que hizo, que ella fue una de las que narró la matanza de la familia de los Loret de Mola en Camagüey. Y así, ella narró muchas cosas que la historia de Henry Reeve, que es otra cosa que te quería decir, que yo no sé por qué rayos la gente dice, no, Henry Reeve, y hay gente diciéndome que sí era médico. Henry Reeve no era médico, era mecánico. Era mecánico. De Brooklyn, de Estados Unidos, no era inglés, como mucha gente lo quisiera hacer pasar. Decir que era el inglesito, no, era americanito. Era americanito. Le decían, y se trató de cierta manera de privarlo. De cierta manera se trató de privarlo de esa americanidad para volverlo un inglés, para alejarlo más de lo que es Estados Unidos. Eso se hizo, que le decían el héroe de Yaguarama. Hombre, y con este otro que subió a la sierra después, ¿cómo se llamaba? William Morgan. Bueno, lo mandaron a criar zapotorio y después lo fusilaron. Sí, toda esta gente, claro, y eso no aparece en ningún libro de historia. O sea, la historia de William Morgan tiene tela marinera. Y fue un tipo que a la hora que lo fueron a matar tuvo un valor pero tremendo. Tremendo huevo. Tuvo, tienes razón. Bueno, nada, lo que nos queda por contar aquí es que, bueno, que después de la entrega que se produce a los 6 meses de haber sido electo, se le calientan las cosas en Cuba a este hombre, y él pide la asistencia de los Estados Unidos para que intervenga por segunda vez en Cuba, y es cuando entra Charles Magún con su charangón. Y es importante porque a partir de aquí, fíjate que el hijo de Martí estaba en baja, empieza a entrar en el juego y llega a ser la mano derecha de José Miguel Gómez, que viene después. Y yo no sé el origen de la fortuna de José Martí, hijo, porque él acumuló una fortuna. Mira, te voy a decir. Él acumuló una cierta fortuna, yo no sé de qué manera, porque mi tío tuvo negocios con Martí. Yo te voy a decir de dónde viene. Vienen de Tete Vances, su mujer millonaria, y de su suegro, Domingo Vances. José Martí, fíjense, siempre decimos que José Martí no tenía un duro. Al final de su vida, José Martí había ahorrado dinero y le dejó a su hijo dinero. Y dinero a la niña, a María Mantilla. Dejó una cantidad de dinero a Quesada para que Quesada lo repartiera entre María Mantilla y José Francisco Martí. Cosa que no le gustó nada a Cambisaya. Se puso muy mal de los nervios en ese día de que tenía que dividir. Pero aún con la parte que le quedó a Martí, eso le dio a Martí, a José Francisco Martí, para irse a Cuba con su madre y alquilar una casa y ponerse a estudiar, pagarse los 2 primeros años de carrera de ley, que después la dejó porque ya no podía, porque no podía, ya no daba más la plata. Yo, pues, te voy a decir una cosa, yo sé cómo tú piensas hacer, yo no quiero tampoco hacer leña del árbol caído, pero yo a mi tío que lo conoció, le pregunté una vez, porque me llamó la atención, el hijo de Martí, imagínate tú, y yo me quedé extasiado con la historia que me decía. Mi tío fue primero secretario de un millonario que había en Cuba que se llamaba Rafael Echevarría, él era el secretario particular, y después él tuvo su propio negocio, y él hizo, uno de la gente con que hizo negocio fue con el hijo de Martí. Y yo una vez me acuerdo que le pregunté, pero ven acá, ¿cómo se parecía al padre? Y yo le pregunté y al final me dijo, el hombre no valía nada.
fue lo que me dijo así con mira, esa frase. Al margen de todo, el hombre no valía. Me dijo, y era sordo. Era sordo, bueno, de cañón. Fue por aquel cañonazo. Pero yo, ya olvidándome de todas sus atrocidades grandes, como aquello de la guerra del PIC, la matanza de los negros y tal, y a nivel moral, que además a mí me hierve la sangre cada vez que dicen, no, porque lleva el apellido de su padre con dignidad y no. El talento de los padres y las cosas los van a seriedad. Era un burgués. Suspiraba por el Sayas Bazán de su abuelo, burgués y español. Y era clasista. Y era maltratador de mujeres. O sea, a Tete Vances la hizo pasar por un viacrucis de vida. Esa mujer que cuando se murió, esa mujer floreció. Empezó a hacer fiestas en su casa, invitar a Dulce María Luinay, a la hermana, y a Natalia, la hija de Mella, y a todo el mundo. Y empezó a hacer fiestas y estaba como desesperada por respirar, porque el hombre la había dejado. Y luego él planificó una exposición de cosas de próceres, objetos personales de Máximo, de Céspedes, de aquí y allá, y a todos los hijos de próceres le pidió cosas y nunca más se las devolvió. Y no hizo ninguna exposición. Entonces es un tipo bastante despreciable para mí. Y ya aquello que hizo de celebrar la matanza de Pic al pie de la estatua de José Martí en el parque Central, me pareció una vuelta. Eso es un detalle bastante detestable. Y bueno, ya... Porque lo que se hizo, eso fue una matanza, pero... Sí, sí. Terrible. Además, mira que después la revolución ha querido limpiarle todo eso, que si no es él, que si él no era el que mandaba. A él parece que lo eligieron para eso, no sé, para esa tarea, para esa cuestión, pero bueno, él no, José Miguel Gómez era su pupilo en ese momento. Tú fíjate que a él lo ponen, fíjate, es el auxiliar, el primer cargo que le dan a él es auxiliar del general norteamericano que entra en Cuba. Claro, no me acuerdo el nombre, pero ya te lo diré. O sea, el segundo de los americanos... No estaba Wood, era Sheffer. Sí, creo que era Sheffer. ¿Era Sheffer? Sí, creo que era Sheffer. William Sheffer, creo que era. Por aquí lo tengo. Pero ese fue su primer cargo. Acá, ahí con los Yankees. ¿Sabes? Lo mismo que su padre decía que no, pues con los Yankees. Y luego... él fue capitán, retirado con el grado de capitán. A él lo hacen, le suben los grados de post-mortem cuando se muere. ¿Sabes? Entonces fue un tipo que vivió de aparentar, de aparecer en todas las fiestas de copete vestido con el traje de gala del ejército, ¿sabes? Y luego de la mujer, la casa, ahí está el centro de estudio de José Martí, que era la casa de Tete Vance, que le compró el padre de Tete Vance $1 detrás de otro. Fue un descarado. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, señores. Con estos temas, me faltó por decir que muere enfermo y que vuelve a su casa, que cuando vuelve a su casa allá en Jibara, está dividida, está llena de guajiros y la han dividido en parcelas. Y entonces ya aquella finca que tenía, que se llamaba La Punta, pues ya intentó recuperar parte de los terrenos, intentó volver a empezar a sembrar y hacer cosas, pero ya no le dio tiempo ya y murió. Esa fue la historia de nuestro primer presidente constitucional. Espero que la gente se lo haya pasado bien, por lo menos. Sí. Esto con broche de oro, me hubiera gustado este. Sí, pero a mí tampoco el tiempo me alcanza. Bueno, no podemos. Porque hoy se nos complicó, todo, porque es un día también complicado para mí. Yo te prometí. Acuérdate que tenemos el Martí y los Hebreos, es un tema que tenemos. Ya está. Eso nada más que ponerle fecha. Y yo no sé si habrás conseguido el libro. Había un libro que hizo la logia hebrea, la Beneverit, hizo un libro que se llama José Martí, la comprensión humana. Está en PDF, en internet, lo tengo. Que si está, seríamos acá. Ahí están todas las cartas de los presidentes. Lo he leído para poder hacer la minuta. Que estaba la carta de Batista, la firma de Batista. Sí, es verdad que sí.
Además, el libro es un buen libro, está bien, o sea, no lo he visto, no lo he tenido en mis manos. No, es un libro, pero tiene anécdotas, tiene cosas relacionadas con Martí, los hebreos y eso. Sí, no, y tiene bastantes, hay apuntes históricos que yo no había visto en ninguna biografía de Martí que aparecen ahí. O sea que, bueno, de esto hablaremos, que es súper interesante el tema este de Martí y los judíos. Bueno, pues nada, señores, lo siento mucho porque no he podido mirar el chat y responder. Hoy hemos estado contra reloj también, tanto primero yo con el libro, la televisión, después tú que no podías ir así, bueno, esto... Pero no hemos tenido ciberclarias ni nadie así que nos haga... A lo mejor ha habido alguna por ahí y esa se cansa, cuando tú no le haces caso se cansan y se van. Bueno, no, yo era por... Si bueno, había, ya tú sabes, no, yo creo que ya esto después se puede, cualquier duda aclarar o lo que sea, podemos hacer un... tenemos que hacer programas sobre esto. Tenemos que hacer más. Yo también estoy con Carlitos Madrid en un tema que no voy a decir ahora. Lo tengo que discutir con él todavía, pero me parece que le va a gustar a todo el mundo. Bueno, nada, muchas gracias por el espacio, compañero. No, gracias a ti por estar... Cuídate lo que tienes que hacer, vete para el médico. Sí, ya estoy, ahora me toca el eco, me cogen todas esas cosas, me van a revisar ahora. Pues sí, yo también tengo que hacerme un chequeo general, que ya aquí cuando uno cumple 50 años... Este asunto de Cuba lo mata uno y no lo paga. Sí, compadre. Y además sin dormir, tú no sabes cómo estaba. Tenía la cara el otro día, de 2 días sin dormir, que ya no podíamos. Y la verdad es que no estamos para esos troteas. Bueno, señores. Bueno, un abrazo, Carlito, ya te sabes. Gracias por todo. Gracias por todo eso que nos deja aquí conocer. Bueno, gente, ya saben, nos vemos. Por ahora, nos vemos el miércoles como día fijo. Nos vemos el miércoles a las 10 de la noche. Y después nos vemos, como siempre, si seguimos todo normalmente, nos vemos el sábado próximo. Así que, bueno, ya los dejo por ahora. Lamento que hoy haya sido un poco accidentado el comienzo de esto, que hemos estado un poco presionados, pero bueno, hubiéramos querido que ustedes hicieran preguntas y todo, pero hoy no había tiempo, no hay tiempo, realmente no hay tiempo. Así que bueno, nos vemos, hasta la próxima, les deseo muy buenas noches y hasta otra.